escucha como lluvia. Acá ya se están, no sé, yendo a esconder. Es una pequeñita. Se agarran bastante fuerte. Son elegantes, tienen una textura muy bonita. Algunos también las comen. Suéltate, crama. Ah, mira. Y me tejieron una seda con la boca. No se nota. Cae un poquito. Cae el dedo. No se llega a ver muy bien, pero hay una seda. Tejieron con la boca. Acá está el coco. Si miramos con cuidado, ahí se esconden las pendejas. Un montón. Luego, ¿qué pasa? Estas todavía están pequeñas.
Hay que pensar, hay que... Bien suavecitas. Quiero ver bien los ojos. Las ventosas que se agarran muy bien. Suéltate. Suéltate. Quiero verte. No te muevas. No te quiero molestar mucho. Me quiero ver. ¿Cuántas patas son? Bueno, tres pares de patas adelante y luego esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, contando las manos. Cuatro, cuatro, un espacio. Y esto. Y lo interesante notar es que tiene una cosita en la boca de donde bota, teje seda. No, no te muevas, pues. Un punto en la boca tiene. De donde. Venga, venga. Puntito en la boca. De acá, de donde sale una sedita. No, no se llega a ver, pero ahí se ve un poco, ¿ves? En la seda. ¿Ve la seda? Pues vamos a ordeñarle la seda. Interesante. Ya. No hemos molestado mucho, ahora sí le devolvemos. Te vayas. ¿Qué estás buscando? Esa es tu casa, ándate. Ya estoy con la mano con... Acá se pueden ver los hilitos de seda que dejó. Claro, qué calidad de seda, no sé.